Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy, para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web betsy.net y reclamar premios como dinero en PayPal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y canjea el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Ricky Fútbol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo de el América. Y es que bueno, actualmente el equipo de el América vaya que ha tenido cientos controversias a la hora de alinear a sus jugadores. Pues bien, se trata de jugadores los cuales no han estado del todo contentos con las actuales decisiones que tiene el director técnico Miguel Herrera. Pues bien, de inicio el equipo del América vaya que estaría buscando a un delantero el cual pudiera fungir con las cualidades de la mejor manera. Y sabemos que Yerry Mina es un jugador que se trajo al América con el propósito de poder traer muchos más goles a esas redes de los contrarios. El equipo del América vaya que actualmente ha tenido ciertas discusiones por este aspecto, ya que sabemos que hay jugadores actualmente que han hecho las cosas muy bien. Y vaya, Yerry Mina sí que se ha mostrado algo molesto con el técnico Miguel Herrera por no jugar. Pero vaya que se ha hablado de explicación y se sabe que es algo incómodo debido a que el jugador estaría recuperándose de ciertas lesiones las cuales lo dejaron fuera de la cancha durante innumerables veces en el equipo del América. Y vaya que no es la razón por la que el equipo pues no lo contempla mucho en las alineaciones principales, pero vaya que dice Herrera que él está consciente de que este jugador es un gran jugador, sin embargo necesita tener las cualidades futbolísticas bien claras de lo que tiene que hacer. Es un jugador que corre bastante, es un jugador que desequilibra muy bien y sin duda creo que hace las cosas de una forma excelente. Claro, obviamente hay jugadores que también están haciendo las cosas de la mejor manera, esforzándose e intentando ser los mejores equipos. Y bueno, él ha dicho sin duda que tiene que buscar una estrategia en la cual el equipo sea más rápido, sea más dinámico y que funcione mejor. Así que pues chicos, todo esto dependerá del equipo del América, dependerá del director técnico y de qué tantas ganas está dispuesto a echarle Jeremy Menes para poder ser parte del 11 titular. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Ricky Fútbol. Hasta luego.